riadas e inundaciones de las últimas semanas y días, no solo aquí en Murcia, en toda la región, sino también con especial intensidad y recientemente en Cataluña, en Andalucía, en Baleares, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Y doy las gracias precisamente a las empresas familiares que se han involucrado apoyando a las familias damnificadas. Confiamos en que Murcia y todas las comunidades afectadas puedan superar pronto y plenamente las consecuencias, los daños, las pérdidas que han supuesto estos fenómenos naturales. Sirvan estas palabras también como un sentido recuerdo a aquellos que perdieron la vida y de homenaje a todos los profesionales y voluntarios que con gran esfuerzo y entrega han atendido o siguen haciéndolo a miles de personas. Señoras y señores, el lema de este año, un paso adelante, es una expresión que implica un claro compromiso con la sociedad. En este sentido, resulta fundamental explicar o seguir explicando la importancia de las empresas, no solo como motor de crecimiento y creación de empleo, sino también como agentes verdaderamente transformadores del ámbito social. Efectivamente, la empresa familiar representa más del 80% de nuestro tejido empresarial y genera más de 6 millones de puestos de trabajo en toda España. En la región de Murcia, las empresas familiares suponen aproximadamente el 90% del tejido empresarial y el 80% del empleo privado y del valor añadido bruto. Estas cifras sitúan, de hecho, a la región a la cabeza en la empresa familiar. Son muchas y muy relevantes, además, las cualidades vinculadas a estas firmas en términos de solidaridad con las personas y de respeto medioambiental.